No saben las ganas que tenía de hacer este video y de hablar de lo que para mí es una de las mejores bandas actuales de metal y que espero que poco a poco empiecen a despegar porque tienen un tremendo potencial y cada disco que sacan es una joya. Pero bueno, aquí vamos a repasar un poco de su gira de este 2024, posible setlist y detalles más concretos del concierto. Si no conoces a los suecos de Avatar y nunca has escuchado la voz de Johannes Eckerström, no sé qué has hecho de tu vida. Avatar es una de esas bandas que al escuchar por primera vez te enamoras del increíble sonido que ofrecen. Y sí, póntelos a escuchar en este momento porque los suecos llegarán por primera vez de forma individual a nuestro país. El Circo Volador es el recinto elegido para el recital de la banda y al declarar la primera fecha como sold out el 2 de mayo, sacaron una segunda fecha el próximo 5 de mayo. Y aquí todavía puedes encontrar boletos en general con un precio de 1.100 pesos. Como lo dije al principio, esta será la primera vez de Avatar en solitario. Anteriormente, ya se habían presentado en festivales como Illumination o el Hell and Heaven, pero este 2024 llegarán solitos. Y sí, eso significa show completito. Avatar aterrizará a México para reventar el Circo Volador con su The Great Metal Circus, en donde estará presentando su último disco, Dance Devil Dance. Y a pesar de que no tienen un escenario o show de primer nivel, saben sustituirlo de la mejor manera con la entrega sobre el mismo. Por eso, me gustan los conciertos de bandas no tan choteadas porque dan lo mejor de cada uno. Algo muy parecido cuando llegó Ghost al José Cuervo, después se hicieron comerciales y ya se saben el resto de la historia. No estoy diciendo que sean malos, ¿eh? El chiste es que el show que se arma Johannes sobre la tarima es fenomenal. Su cambio de voces a través del concierto lo hace mítico y así cada uno de los integrantes. Ahora es momento de hablar sobre el posible setlist. Cabe aclarar que las bandas cuando cambian de continente suelen hacer pequeños ajustes, por lo que no les aseguro que este vaya a ser el oficial, pero al menos va a ser muy parecido. Si no quieren spoilearse, les recomiendo salirse del video porque se va a poner tenso. El show suele tener un total de 19 canciones y aproximadamente 2 horas de duración. Dentro del set podemos encontrar canciones como Bloody Angel, Colossus, Rolota por cierto, The Dirt I'm Burning In, Smells Like a Freak Show y el resto a continuación se las dejo. Como pudieron ver, prácticamente vamos a escuchar la discografía completa de Avatar, es decir, al menos una canción de cada disco. No les miento cuando digo que deben de adentrarse en la música de los suecos, no te vas a arrepentir, y en dado caso que entres a tiempo, pues ya lánzate al José Cuervo a su concierto, o si quieres más opciones, igual estará Guadalajara, Monterrey y Tijuana. Esto es lo que podríamos esperar de los conciertos de Avatar por nuestro país, y por supuesto que aquí te voy a traer la reseña. Si les gustaría que habláramos de algún otro concierto próximo en México, déjamelo en la caja de los comentarios. Si les gustó el video, me dirán mucho dándole like y suscribiéndote. Gracias y nos vemos en la próxima.